Ahora vamos a ver acerca del tipado o la tipificación de los lenguajes de programación. Es una característica que presentan los lenguajes de programación, pero vamos a tratar además conceptos que están relacionados con la tipificación de datos, es decir, la forma de cómo los lenguajes de programación tratan los tipos de datos, ya que como sabemos, es necesario que los lenguajes de programación distingan entre un tipo de dato que podría ser, por ejemplo, una cadena para guardar nombres, o un tipo de dato entero para guardar edades. Tenemos entonces lenguajes que son compilados versus lenguajes que son interpretados, lenguajes que son estáticamente tipados y otros que son dinámicamente tipados. De la misma forma tenemos una distinción entre lenguajes fuertemente tipados y lenguajes débilmente tipados. Muchas veces se suele relacionar que un lenguaje sea estáticamente tipado con que sea fuertemente tipado y con que tenga un tipado dinámico. Se relaciona con que tenga un tipado débil, un tipo de dato débil. Entonces, esta relación muchas veces podría coincidir, pero no necesariamente debe ser así. Entonces, primero vamos a hablar de los lenguajes compilados. Como bien sabemos, los lenguajes compilados son aquellos en los que escribimos nosotros código fuente y luego este código fuente tiene que ser convertido a código máquina para que el ordenador entienda las instrucciones. Como ejemplos tenemos a C, C++, C# y Java. C++ es un lenguaje de programación compilado, ya que nuestro código fuente es compilado y luego se genera código máquina que es entendido de manera nativa por nuestro ordenador. Pero también existen lenguajes compilados como Java que tienen como resultado un código intermedio en vez de un código máquina nativo. Por ejemplo, Java, nuestro programa es en Java, tiene un código intermedio llamado bytecode que es interpretado por la máquina virtual de Java, de forma que esta máquina virtual puede ser instalada en cualquier sistema operativo y nuestros programas en Java pueden ser entendidos sin problema alguno. Se decía siempre que los lenguajes de programación que son compilados tienden a tener una ejecución más rápida, ya que solamente se dedican a ejecutar sus sentencias luego del proceso de compilación, a diferencia de los lenguajes interpretados en los que había que traducir e ir ejecutando a medida que se avanzaba línea a línea, o incluso habían intérpretes que tomaban bloques de código y los ejecutaban, pero había siempre ese proceso intermedio de traducción. Los lenguajes compilados usualmente son usados en los lenguajes de programación de bajo nivel, ya que nos permiten tener acceso a características más cercanas al hardware. Se preocupan más por la eficiencia que por dar soporte a diferentes plataformas. Y por otro lado tenemos los lenguajes interpretados en los que encontramos a JavaScript, Lisp, Lua, Perl, PHP, Python y Ruby. Los lenguajes interpretados tienen independencia de la plataforma. Por ejemplo, desde cualquier navegador es posible ejecutar JavaScript independientemente del sistema operativo. Los lenguajes interpretados tienen la ventaja de que brindan código in situ, es decir, no se requiere de una compilación, sino que se interpreta y al instante ya podemos ver los resultados. Por lo tanto, se dice que es más flexible y tienen una facilidad en la depuración. Ahora vamos a ver acerca del tipado estático versus el tipado dinámico. El tipado estático nos dice que cada variable debe ser declarada con un tipo asociado a ella. Por ejemplo, tenemos aquí a C++, a C#, a C, a Java, en los que es necesario declarar el tipo de dato. Por ejemplo, entero X, string, cadena, y así sucesivamente. Mientras que el tipado dinámico no requiere de ello. Por ejemplo, una variable en JavaScript es simplemente var a, en PHP es $a. Basta con asignar valores a estas variables y su tipo de dato va a ser considerado dependiendo del valor que se asigna a la variable. Debido a esto, se puede decir que los lenguajes que tienen tipado estático reciben una mayor ayuda por parte de los entornos de desarrollo, es decir, los IDE. Como sabemos, los lenguajes compilados, pues necesitan de un compilador
y muchas veces solemos usar los IDE para que nos brinden además un editor de texto y con un simple botón podamos compilar y obtener nuestro programa resultante. Entonces hay una cierta tendencia por parte de los lenguajes compilados a que sean lenguajes con un tipado estático. Por ejemplo, C++ es compilado y a la vez presenta un tipado estático. Pero una cosa no implica la otra. Veamos ahora un ejemplo usando Java en NetBeans y luego usando JavaScript. Java sería un ejemplo de tipado estático y JavaScript un ejemplo de tipado dinámico. Aquí estamos en NetBeans y, por ejemplo, para crear una variable no basta con que digamos A es igual a 5, ya que, como bien nos indica aquí y nos resalta el error, no hemos definido el tipo de dato para A. Por lo tanto, es necesario indicar su tipo de dato escribiendo una palabra reservada. De la misma forma sería para las cadenas. Y lo mismo ocurre en C++. Dado que estos lenguajes presentan un tipado estático, el IDE puede ayudarnos a identificar errores en tiempo de compilación, cosa que muchas veces no es posible con los lenguajes que son de tipado dinámico, ya que como ellos no definen un tipo de dato explícitamente, no existen compiladores que puedan indicarles errores en tiempo de compilación, sino que más bien con los lenguajes que son de tipado dinámico suelen usarse simplemente editores de texto. Y entonces los errores son notables principalmente en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si yo escribiera A igual y escribiese un tipo de dato que no es soportado por la variable declarada A, entonces nos resaltaría el error en tiempo de compilación. Ahora veamos cómo es que funciona JavaScript y vamos a ejecutar código JavaScript directamente desde la consola que nos ofrece Chrome. Por ejemplo, yo puedo definir una variable A sin asignarle ningún tipo de dato, ningún valor. Entonces ya creé la variable A sin indicar qué valor tiene. Y luego yo puedo asignarle un valor y entonces será de tipo entero. JavaScript es un lenguaje interpretado por lo que puedo ir escribiendo sentencias de manera progresiva sin tener que realizar una compilación de todo un programa. Y ello es lo que respecta a tipado estático y tipado dinámico, que es muy diferente a fuertemente tipado versus débilmente tipado. Podemos decir que un lenguaje fuertemente tipado nos exige a tratar un tipo de dato solamente como ese tipo de dato, sin permitir conversiones implícitas, es decir, las conversiones de datos tienden a ser explícitas en los lenguajes fuertemente tipados. De esta forma, por ejemplo, si una función como parámetro debe recibir un double y nosotros realizamos una llamada a dicha función pasándole un tipo de dato float, esta conversión normalmente tiende a realizarse sin problemas. En los IDE, por lo general, nos darían probablemente un warning en el caso de los lenguajes que tengan tipado estático. Pero tratar como double a un float no es mucho problema, dado que un tipo de dato double tiene mayor precisión, mayor capacidad de almacenamiento que un tipo de dato float. Entonces, muchos lenguajes, la gran mayoría, tiende a realizar esta conversión de manera implícita. Aquel lenguaje que no realice esta conversión sería un lenguaje fuertemente tipado, ya que no permitiría tratar a un tipo de dato como otro. Un lenguaje fuertemente tipado es estricto al momento de tratar con tipos de datos, mientras que un lenguaje débilmente tipado permite incluso conversiones implícitas más exageradas. Por ejemplo, si se quiere convertir un double a entero, un lenguaje débilmente tipado lo realiza. Allí podría realizar muchas cosas, podría redondear el decimal a entero o podría simplemente quitar los decimales y dejar solamente el valor entero. Entonces ello va a depender de cómo decida tratar esta conversión implícita un lenguaje que sea débilmente tipado.
ya que un lenguaje fuertemente tipado no permitiría por ninguna circunstancia realizar una conversión de double o un número real hacia entero. La Wikipedia, por ejemplo, nos ofrece información acerca de los lenguajes de programación. En este caso, hemos ingresado a la página de C++ dada por la Wikipedia y aquí observamos en la característica de tipo de dato que se trata de un tipado fuerte y de un tipado estático. Es fuertemente tipado dado que no permite conversiones implícitas, sino que básicamente hay que ser explícitos al momento de realizar una conversión de datos. Y se trata además de un tipado estático porque hay que definir el tipo de dato al momento de crear las variables. Por otro lado, tenemos a Python, en el que nos dice, en su característica de tipo de dato, que es débilmente tipado y que se trata de un tipado dinámico, dado que el tipo de dato de una variable no se define sobre la variable, sino básicamente sobre el valor que contiene la variable. Y es débilmente tipado, dado que brinda una mayor flexibilidad entre cambiar el tipo de dato de una variable a otro. Anteriormente estuvimos en NetBeans y traté de asignar una variable declarada como int entera una cadena y nos daba un error en tiempo de compilación, es decir, incluso antes de tener que ejecutar. Ahora, por ejemplo, vamos a ejecutar código Python. Entonces yo voy a escribir A es igual a 5, B es igual a una cadena, ¿no? Y como se observa, en ningún momento escribo palabras reservadas como int, como string, que sucede en los lenguajes que son de tipado estático. Como se observa, incluso yo puedo cambiar el valor de A, que es un entero, hacia una cadena. Por lo tanto, se trata y decimos que Python es un lenguaje débilmente tipado y a la vez es dinámico porque no es necesario especificar el tipo de dato.